Vengo de andar los caminos y siento muy hondo tu tierra, Uruguay. Traigo historias y leyendas de cielos azules, de mares y espuma, de arena y de sal. Eres pequeño en el mapa, corazón al viento, destino de mar. Es guerrera tu memoria, de Artigas proclama, del indio la llama de la libertad. Azul de sueños, blanco de pureza, esta es mi bandera, que lloré mil veces en lejanas tierras. Presenta este programa. En Florencio Hernández, somos la casa del tractor, con una amplia variedad para todos los requisitos. Iseki japoneses, usados, reacondicionados, de 15 a 40 HP. Don Fem, excelente relación precio-calidad, de 25 a 90 HP. Y ahora la nueva línea de tractores Team, alta calidad y tecnología superior, origen Corea. Florencio Hernández, en San Jacinto y El Maldonado, ruta 39, kilómetro 11. Visite nuestra página web, www.florenciohernandez.com. Un carrapio adelantado, otra vez guiso de oveja, ya me tiene acobardado. Menos mal que en el arroyo retosa la capinchada, si ya llegó el montón esta mañana y asado de manta. Disculpe, pueblero, si a usted esta cuestión te resulta arcaico, pura tradición. Si cruza los puentes de la capital, verá que esperando hay medio Uruguay. El calungo está todo sudado, cortito de río. Atravesado, al mismo un novillo lo saco apurado. Ataje carajo, que va pa' ese lado.
que va pa' ese lado, que va pa' ese lado, que va pa' ese lado. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? El gusto y el placer inmenso, como siempre, de estar compartiendo nuestro programa recorriendo las principales fiestas del país. Vamos a comenzar con nuestra propuesta de hoy, luego de haber disfrutado un muy buen tema de comienzo de programa con Las Jineteadas. Vamos a lo que fueron Las Jineteadas en San José. Nuestro equipo de producción estuvo en el Festival del Mate y esta es la primera parte. La que enganchó a Loberito, es bellaco a Loberito, sale corfeando para adelante, lo va trancando y trancando la rodaja, le va tirando con un poncho azul al viento y arriba, ¡campana para Emilio Rodríguez! ¡Emilio! Ahora vamos, Patito Santana, salió el pampero y va a entrar a corfear por así, se va a empezar a venir bien arriba, arriba Patito Santana, lo trae arriba en la rienda, le va moviendo el poncho, le mueve la rodaja, ¡arriba, campana, campana, campana para el Pato Santana! Está como sentenciando en las picudas, les apoyó los fierros y nomás picó para adelante el Pampita, mirá que dinero la chanche, el pochito abierto, al pesar lo va tocando nada más con el pochito arriba, por allá, mira las patitas, mira que te llora así, cae en los brazos de los zapatos, señoras y señores, saca el medio campa que le echara, mira vos que batallón, no lo va a sacar, no lo saca, lo atravesó, ¡oh! Y me lo clavó, señores. Campeón del Prado, salió en un bingo total de la marca del flequillo, corcoviando ligerito y para adelante, gruñendo como un chancho, gruñendo el total para adelante nomás, y allá llegó para el Piojo Manzoni. Salió Tatato González, salió Tatato González, salió corcoviando, le va pasando, mire cómo pelea este, como los viejos de antes, este casi que se pasa, casi que se pasa. Mira tu coro, tocaron las dos rodajas, qué bárbaro Tatato. Arriba, se planta corcoviar por así, esconde la cabeza por un lado, se va quebrando rumbo al centro del campo. Andresioli la trae arriba, la campana, campana para Andresioli. Que no se movió para nada, campo por delante, lo lleva el paisano abriéndole el poncho, abriéndole las hachas, se le va rumbo a las mangas, con las colgadas arriba, con los de la campana, y baja seguramente los brazos de los apadrinadores y los referentes. A ver, vamos, Matías Perdomo, Matías Perdomo, un tubiano, un tubiano, un tubiano que no quiere bajar nunca, lo trae arriba, viene rumbo al palique, en la vuelta, otro remoleo, arriba Matías Perdomo, campana, se vuelca, no se vuelca, dejalo, dejalo, andate con la garra nomás. Arriba Palmita Soriano, enganchó, enganchó un sillo que sale corcoreando para adelante, este Raúl Hernández le va a empezar a pasar las patas por todos los lados, lo toca adelante, lo toca atrás, arriba Raúlito Hernández, rumbo al centro, nuevo. Para Raúl Hernández, Palmita Soriano. Un poquito desde el puntaje está yo, Raúl, también para adelante, picó de picazo, mira qué lindo de Pampache, allá arriba el cochito que lo tira de cruzado. ¡Mira la campana! Y cae con lujo los brazos de los apadrinadores. Y conmigo le dicen del tornillo. Y se queda con Raúl Hernández, el paisano Martínez salió para arriba, el pingo viejo como mirando al cielo, la serienta con el poncho, picó para adelante ahora. Lo lleva a saltar una hostilla por allí. Tenemos a los cielos. Cuando llegan los apadrinadores, cayó, pero no pasó. No, Carnicería y Panadería. Gustavo Naranja, no está Vito Naranja, salió por delante. Pico viejo, miramos, vamos a ir ahí. Pico viejo, pico viejo, ya se me enoja. Cayó para atrás, señores, y sale caminando. Arriba, Palmita Soriano, sale en un pico de terrillo, corcoviando para adelante, lo lleva un poco adelante, se sentó bien ahora. Arriba, Matías Hayo, oh, guarda, 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 seguro. Este era Matías Hayo, un poco de barrabianito, se empieza, ay, que no se le caía pico para adelante, de revoleo, sale el pico viejo tostado, mira vos, con colgada, brava, che, buenísimo, una gente, se va, mira, se va a comer el rumbo a nosotros, levantándose, altísimo para arriba, el paisano no lo puede llevar, los fierros mucho, mueve poquito los fierros, trabajando con el puente de la silla y los brazos de los apadrinadores que tenemos de primera. Prácticamente, Nicolás, Nicolás,
Antunes, vamos Nico Antunes, Nico Antunes, uno ve lo que viene desparramando gente, salió para atrás de los palenques, va costeando en la empalizada, es el Nicolás Antunes, anda de a caballo el Nico. Ya pasa, con el Emiliano la paga, un tornillo que se le cae, así salió por arriba, le salió arriba de vuelta, que es la misma que salió el estuvo, le sale echando el poncho está en la ponía de rodilla, otro. Salió echándole de apuña, no bajar, no bajó. Pico para arriba, encontró mirando. Ahora salió para rumbo a los otros paneques, desparramando paisano el pochito de cruzado. Mira que bien que maneja el pochito, paisano de cruzado, se lo tira con qué elegancia. ¡Ay, así suena la campana y cae vencido! Pitibú del Castillo, Arruanito que va como diciendo que no se vuelca, no se vuelca, se cae de costilla, se va desarmando en el aire, pero mirá que encorcoviado difícil. En el centro del ruedo se echó de panza y lo levantó en la rodaja y llegó la campana para Mario Silvera. ¡Difícil de andar! Somos la portera abierta de los buenos negocios, Camejo Agrimuebles, 20 años dedicados únicamente a la venta y arrendamiento de estancias. Nos gusta ir a cualquier parte del país a conversar sobre su idea, mate de por medio, y nos caracterizamos por mantener total reserva sobre su negocio. En momentos difíciles es donde se ven los buenos intermediarios. Somos Camejo Agrimuebles. Consúltenos por el celular 099-847-926 099-847926. Necesitamos campos en arrendamientos, ganaderos y agrícolas. Tenemos siempre inversores a precios razonables. Somos la portera abierta a los buenos negocios, Camejo Agroinmuebles. Autocentro Auto Plus le ofrece todo el confort para nuestros clientes con la atención de Walter Hernández, asociados desde nuestros inicios al Centro de Talleres Mecánicos del Uruguay, convenio con el Ministerio del Interior y registro en el RUPE. Trabajamos con todas las aseguradoras, realizamos trabajos de chapa y pintura, además de contar con alineación, balanceo y mecánica ligera, todo en el mismo lugar. Contamos con presión idóneo para cada área de su automóvil. Los encuentran en la ciudad de Tala, Canelones. Contactos 099-56-1574 o 4315-3539. Nuestro correo electrónico autocentroautoplus@gmail.com. Nuestra página en Facebook Autocentro Autoplus. Desde siempre nos caracteriza la seriedad y la rapidez. Autocentro Autoplus. Llega desde Argentina Francisco Cuestas, en un homenaje a los hermanos Cuestas y a la música entrerriana. ¿Me ayudan con las manitos? Viernes 23 de junio, 20:30 horas, Teatro Politeama de Canelones. Invitados especiales, Cristian Rojas, Walter Martínez, Banda Sol Mayor. Señores, me presento con este canto. Entradas en ventas, Red Pagos, Red UTS, Tienda Inglesa y Boletería del Teatro. Anda aprendiendo a silbar, será una noche llena de recuerdos. Invita desde el Diapasón, Hotel El Nido, promueve Unidad Creativa. No lo dijimos al principio de nuestro programa, pero hoy estamos en un rincón para nosotros muy especial de nuestra productora, que es el lugar de edición. Uno de los lugares donde nosotros trabajamos muchísimas horas y editamos este programa que usted está disfrutando en su casa. Amigas y amigos, vamos ahora a una nota que realizáramos Osvaldo Lago, este excelente guitarrista radicado en Jesús María. Más allá de sus cualidades artísticas, este mano a mano para hablar de diversos temas.
Mira, un ejemplo, ¿no? Lamentablemente hay un prototipo, ¿no? El prototipo de algunas personas que organizan, que entienden que las cosas deben ser así, y hay una pequeña subestima hacia la gente, ¿no? La gente, cuando se va a una fiesta, cuando se va a una criolla, no tiene la posibilidad de elegir. Consume lo que le proponen. Entonces, por ahí el prototipo, en el caso mío, de lo que significa un guitarrista, significa el trapecismo arriba de la guitarra, llegar con el golpe bajo, de ponerse la guitarra en la espalda, en fin. No es honesto, es decir, vamos al recurso, el último recurso. Hablando en fútbol, sería el recurso del último jugador. Y nosotros, yo al menos, entiendo de que la propuesta tiene que ser honesta, tiene que ser respetuosa para la gente. Los festivales por ahí entienden de que lo vertiginoso y lo ágil de un festival tiene que ser todo agite. Y yo no sé si en su momento don Anselmo Grau o el propio Carlevaro se hubieran prestado esas historias. No sé, me parece que no. Del otro lado, no creo que Falú se hubiera prestado a decir hacete todo rapidito, hacete todo para que la gente se enganche. O el propio Cacho Tirao. Me parece que la propuesta, al menos desde lo instrumental, desde lo guitarrístico, tiene todo el derecho de ser identificatoria y de ser respetuosa para la gente. Por eso también está bastante relegado el espacio del guitarrista, el instrumentista en los festivales grandes. Pero creo que si la gente tiene la posibilidad de elegir y quienes organizan a veces se dan esa licencia de decir, pucha, vamos a hacer otra cosa, vamos a traer un instrumentista que sea instrumentista de verdad. Y yo creo que cambiaría la propuesta, que cambiaría el punto de vista de la gente. Porque la gente acepta, escucha, está ávida de conocer, pero no va a salir a buscarte, no va a salir. Hoy por hoy con las redes sociales hay mucha gente que sabe qué es lo que estoy haciendo en España o qué estoy haciendo en Venezuela o en distintos lados. Pero muchas veces no tiene la posibilidad de que yo llegue al lugar donde está. Y eso, bueno, ya depende de otras cosas, ¿no? Depende de que haya una tribuna. Hoy hablábamos justamente en ese desayuno de trabajo, de que haya una tribuna. Si hay una tribuna, hay una posibilidad. Y es media batalla ganada porque vos ya llegaste a la gente. Y me parece que esa es la batalla que nosotros tenemos que librar, de llegar siempre a la gente. Porque la música es comunicación. Thank you.
y hay un trabajo grande de sesionista de grabación, es decir, sesionista es la persona que trabaja y que produce discos de los demás, es decir, yo he sido el socio del silencio de cantidad de artistas, y digo el socio del silencio porque en realidad es una labor que está pero que no se ve, que se escucha y que en realidad termina enalteciendo el trabajo del otro. Yo tengo tranquilamente 500 y pico de discos trabajando con distintos artistas, ¿no? De distintos géneros, de distintas modalidades, y tengo 8 discos como solista. Con el Cuarteto Zitarrosa, antes de ser Cuarteto Zitarrosa y después de toda esa historia famosa, tengo 3 discos, pero hay un camino que evidentemente es el que me ha asignado y que mucha gente por ahí no tenga la posibilidad de saber qué es lo que hago. Doy charlas, genero una ponencia que he mostrado en distintas partes del Río de la Plata, que se llama Milonga Madre del Canto Popular, que sostiene una cosa que yo defendí a rajatabla desde siempre, que es el valoramiento de la música de los paradores. Es decir, yo entiendo que la columna vertebral del tango es la milonga, ¿no? Y esa milonga fue la que fue tomada por los paradores del Río de la Plata y que han tenido un protagonismo musical increíble y que no fue tenido en cuenta nunca. Entonces, bueno, desde esa concepción también me dedico a eso, me dedico a hacer talleres, me dedico a la docencia en el transcurso del año también, y hay cositas como para contar, son largas, pero es decir, no se limita solamente a por ahí que te hayan visto en la tele tocando con alguien, sino que bueno, hay un trabajo que por ahí, por estas vorágines de la vida, no se dedica uno a decir lo que está haciendo, ¿no? Pero digo, siempre hay una labor detrás, siempre hay un deseo de que se sepa lo que se hace. Y también, uno no está habilitado para hablar de uno mismo. Llega desde Argentina Francisco Cuestas en un homenaje a los hermanos Cuestas y a la música entrerriana. ¿Ayudan con las manitos? Domingo 25 de julio, hora 16:30, Salón Parroquial de Casupá. Señores, me presento con este canto. Invitados, artistas locales, a beneficio de la prohabilitación del Salón Parroquial. Entradas en venta, Red Pagos. Anda aprendiendo a silbar. Invita Parroquia de Casupá. Hotel El Nido Beach. Promueve Unidad Creativa. 94.1, la radio de la gente. Anunciaba el nuevo día, qué lindo asomaba el sol. Si vieran con qué alegría, así es mi pago entrerriano, así es mi pago natal. Mi tierra es cuna de aves, porque es cuna de libertad. Barraca Canelón Chico, ruta 32, kilómetro 35-100, de todo para la construcción, barraca, ferretería, pinturería, maderas coloradas, porteras hechas a medida, entregas en todo el país, piques, postes, alambres, tejidos, Barraca Canelón Chico, ruta 32, kilómetro 35-100, teléfono de contactos 4320-2690, celulares 098-217-818 o 099-260-838. Barraca Canelón Chico de Becerra y Olivar. ¿Qué tal, amigos de Ecos de las Américas? 88.1 FM. ¿Quién les habla? Darwin Fernández desde Uruguay, desde nuestros estudios de Unidad Creativa, desde nuestra productora de radio y TV. Nos invitamos de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana a compartir música folclórica de Uruguay y América. Es una producción conjunta con Alegrate Litoral. Los esperamos. Se vienen los 13 años de Buen Día Folclore, Club Mangangá, domingo 25 de junio, desde las 12 horas, artistas invitados, solistas, payadores, recitadores, bailanta, la actuación de Walter Martínez y la banda Sol Mayor, y un cierre espectacular junto a Francisco Cuestas y sus musiqueros, en un homenaje a los hermanos Cuestas y la música entrerriana. Allá por el Espinillo, una mañana de enero, en la calle Don Gregorio me despertó el venteo. No
no te lo podés perder. Domingo 25 de junio. Prendo la radio bien tempranito y me acomodo para escuchar. Preparo el mate con hierbabuena y un cigarrito para acompañar. Una costumbre de muchos años, día tras día se me ha de dar. Costumbre vieja que me acompaña por las mañanas y nada más. ¿Qué tal, amigos de la 94.1? Los invitamos de lunes a viernes de 19:30 a 20 horas para compartir la mejor música folclórica y recorrer juntos, de la mano de nuestro programa de televisión Desde Adentro, las fiestas del país. Los esperamos. En Florencio Hernández somos la Casa del Tractor, con una amplia variedad para todos los requisitos. Iseki japoneses, usados, reacondicionados, de 15 a 40 HP. Don Fen, excelente relación precio-calidad, de 25 a 90 HP. Y ahora la nueva línea de tractores Team, alta calidad y tecnología superior, origen Corea. Florencio Hernández, en San Jacinto y El Maldonado, ruta 39, kilómetro 11. Visite nuestra página web www.florenciohernandez.com. Yeah.